Bueno, buen provecho, chicos. Gracias. Estamos. Está a gusto aquí, la verdad. Sí. Con el airecillo este que pasa. ¿Te acuerdas? El año pasado estábamos aquí, bueno, esa mesa, creo. Sí, en la mesa. Haciendo. No, pero un cafelito o algo. ¿No? Sí, fue. Sí, porque era media tarde, era un poco. Pero nos ha pillado con hambre. Sí. Esto ya. Está. Pero bien, bien, de momento la jornada de hoy, muy bien, muy completa. Escucha, Javi, quiero hablar de financiación, ¿vale? Tú has estado en todo tipo de proyectos. Yo empiezo siempre la frase con Javi así, ¿no? Todo tipo de proyectos, de todos tamaños, cosas que has empezado tú solito, sin un duro, cosas que has empezado, que ha habido financiación y business angels, con lo positivo y lo negativo, que tiene Los Ángeles, sí. En este caso. ¿Cuál es tu forma favorita de financiar un proyecto, si tuvieras que empezar con uno, y la peor? A ver, yo te diría que empezar el proyecto piloto sin dinero, obviamente con algo de dinero, digamos, para sobrevivir, a lo mejor por los 3, 4, 5 meses, lo que serían las nóminas para poder hacer, y lanzar el proyecto. Yo tengo una teoría que es que, sobre todo los proyectos de internet, cuando pasa un año tienes que tirarlos a la basura y volverlos a hacer, porque, o sea, guardas la base de datos, pero el resto lo tiras, ¿vale? Pero básicamente todos los datos, migras es un poco hacer la migración de datos. Y entonces, en ese momento, justo previo a lanzar la nueva versión, empezar a buscar financiación. Entonces, ese primer año, bootstrap, por recursos propios y tal. El primer año, porque validas, ves lo que... porque sabes, dices, aprendes. Vale. Y entonces cuando ya sabes qué es, o sea, cuando lanzas esa primera versión, en realidad, claro, cuando lanzas la versión cero, digamos, es ese primer camino en el desierto, pero cuando lanzas esa primera versión, que en realidad es lanzar el producto que tú querías lanzar un año atrás, es cuando realmente ya... Normalmente ya has validado el modelo, ya tienes algún cliente, has vendido algo. Algunas métricas, ¿no? Claro, tienes métricas. Entonces es el momento de ir a buscar financiación porque, claro, lo que le vendes al inversor es: estoy a punto de lanzar la nueva versión, esa nueva versión corrige todo lo que no está. Obviamente ese modelo no está probado, pero bueno, te estás basando en lo que has aprendido. Y entonces ahí está, digamos, el pequeño riesgo del inversor. Y para adelante, o sea, yo creo que... ¿Y eres más partidario de buscar financiación en inversores o en entidades bancarias, préstamos? Obviamente, lo ideal es tener cuantos menos socios mejor, pero yo creo que el jugar es un mix. Yo creo que hay que buscar financiación privada en el sentido de bancos y demás. Tienes que tener algún socio. Yo personalmente creo que más de 5 empieza a ser problemático. Sí, cierto. Sí. Y sí, pero que yo he llegado a tener empresas con 15 socios, que es un Cristo, básicamente es un Cristo. Y luego eso, buscar pues financiación, cuando tienes alguna ronda, pues complementarla con financiación pública, pues tipo NISAs, etc. O sea intentar tirar del mínimo la forma... Bueno, me ha gustado el sistema, ¿no? Es decir, recursos propios para validar la idea, empezar a tener algunos clientes y ver que es lo que realmente teníamos que haber lanzado el primer año, y entonces cuando ya lo sabes y dices, vale, ahora necesito 3 programadores aquí, ahora arras. Entonces necesito aguantar tantos meses, tanto dinero, tantos sueldos y tal, ahora con criterio, con uso de conocimiento, por conocimiento de causa, porque estás ahí, uso de razón, dices, necesito tanto porque sé que es lo que necesito, porque necesito esto, pagar estos sueldos y tal, y ves que en este caso yo, como si estuviera en el punto de caso inversor y alguna vez he ido a alguna ronda para ver proyectos y tal, desde el inversor lo veo bastante más claro, de alguien que dice, tengo una idea. De ir con un PowerPoint, claro, de ir con el PowerPoint a ir con un proyecto que ya está trabajando. Con base de datos, da mucha más seguridad al inversor. ¿Sí o no? ¿Cómo lo ves? Tú has invertido, lo digo también porque tú has invertido. Sí, sí, hombre, obviamente, tener un proyecto en el que ya vienes con unas métricas y demás, te da más seguridad, pero también la ronda es más cara. Claro. Es decir, no es lo mismo entrar en un proyecto en el que no hay nada, ¿vale? Porque puedes entrar a lo mejor con 10, 20, o sea, lo que hablaba antes de poder pagarle la nómina a los trabajadores durante X meses. Entonces, claro, no es lo mismo eso que ir a... No, la compañía ya más o menos se va pagando las cuatro cosas suyas,
y es buscar un crecimiento. Claro, es decir, no es lo mismo incubar que acelerar, ¿vale? Es un poco la gran diferencia. Yo personalmente, ir al, buscar inversión en incubación o cuando no tienes nada, yo es algo que personalmente prefiero no hacer. Prefiero dedicarle tiempo yo, aunque tenga que ponerle horas en paralelo a un trabajo, lo que sea. Yo prefiero ir a ese modelo. Y cuando tú has invertido, en algún caso, ¿qué es lo que te ha convencido? ¿El producto, el equipo, la idea? O sea, ¿qué? Normalmente son dos cosas. Primero, que yo pueda aportar en el proyecto. Es decir, como inversor, yo tengo, de alguna manera, más que voz, poder ayudarles en algo, ¿vale? Es decir, a mí me gusta decir un poco que cuando yo entro, aparte de entrar con dinero, entro con know-how. Claro. Entonces, si yo puedo aportar know-how a ese proyecto, sí que tiene sentido, ¿vale? Que yo entre, pero si no voy a aportar nada, o sea, si es para meter dinero, bueno, sí, pero yo no soy un inversor financiero. Es decir, meto pasta para dentro de 3 años, pues es un banco, pues a lo mejor tiene esa mentalidad de, bueno, meto pasta y dentro de 3 años voy a recuperar tanta otra pasta. Yo intento entrar para ayudar. O sea, si no puedo ayudar, sobre todo a mí me gusta ayudar en los inicios, ¿vale? Porque es cuando a lo mejor el inversor va más perdido, o sea, el inversor, el emprendedor va más perdido, entonces, o sea, al final la experiencia, lo que hablamos siempre de ser viejo, ¿vale? Yo para mí es esa experiencia de decir, oye, yo he pasado por esto, te va a pasar esto, haz esto, ¿vale? Entonces, obviamente luego la gente hace lo que le da la gana, pero como mínimo, pues te lo das un poco, sí, también está el te lo dije, ¿vale? Intento con las participadas, intento no hacer mucho te lo dije, ¿vale? Con las empresas propias sí, pero con las en las que inviertes, pues no, porque obviamente tampoco quieres tal, pero sí, al final yo voy a ese modelo. Es un modelo en el que yo me siento cómodo. También tampoco soy, no tengo mucha pasta como para estar todo el día invirtiendo y también intento entrar con inversiones de 10, 15, 20 mil euros, creo que es lo máximo. Sí, de hecho yo, los premios Emprende Online, que el ganador se lleva pues 10.000 euros, que no estamos hablando de grandes inversiones, 10.000 euros de inversión, pues contar, o sea, es lo que decimos, es en ese estadio, en ese estado embrión, ¿no?, de la empresa. Yo, claro, es 10.000 euros de inversión que yo pongo como socio, para entendernos, es decir, entro en la empresa y pongo 10.000 euros, entonces los premios pues me dicen, a través de la oferta que me hace la gente, propone la idea y el porcentaje que me da, ¿no? Y claro, esto lo veo mucho, porque hay alguien que dice, tengo esta idea, no tengo nada, te doy la mitad, al 50%, con los 10.000 euros, 50%. Pero hay gente que dice, no, no, nosotros estamos haciendo esto, pero esto nos iría muy bien para desarrollar la app, para hacer no sé qué, para hacer no sé cuántos, y te damos un 5, claro. Es lo que decimos, claro, no es lo mismo cuando es tengo una idea, ojo, no solamente una idea, sino tengo una idea y los puntos fuertes para generarla. Porque claro, tengo una idea de tal, pero no tengo una idea de nada, de esto, vale, pero no, tengo una idea de tal, pero tengo las conexiones, conozco a estas 3 personas, además tengo un familiar con los stocks que no sé qué, claro. Sí, yo, por ejemplo, mucha gente me viene, como yo tengo un perfil técnico, mi background es técnico, normalmente cuando me vienen con ideas, es en plan, tengo toda esta idea, tengo todo este modelo, tal, pero necesito a alguien que me ayude con la parte de desarrollo. Claro. Y entonces, claro, ahí yo sí que soy bastante crítico, porque obviamente, aunque yo tenga el background técnico, tengo la parte de inversor, y entonces hago las preguntas que digo yo a mala uva, ¿vale? Y alguna vez algún colega me ha dicho, oye, tengo un colega que está montando un proyecto y tal, oye, pues vienes, quedamos y tal, y quedamos eso, para tomar un café, y entonces me pongo el sombrero de inversor y empiezo a hacer preguntas a mala leche. Y entonces, claro, es como que en plan, pero esto no era una reunión de en plan colegas. Claro, claro. Y entonces hago preguntas muy incisivas, que parece que están hechas a mala leche, pero en el fondo es, las hago para ayudarle a esa persona, para decir, oye, piensa, has pensado en esto, oye, yo haría esto. Entonces es para darle un poco una visión diferente. Del diablo, ¿no? Que hace falta. Efectivamente. Entonces a partir de ahí, pues bueno, luego pues ya está. Luego te quitas ese sombrero inversor ya está, estamos en plan colegas. Y más de una vez me ha dicho alguno, después de algún café, ostras, yo venía para una cosa y me he ido con mil ideas, ostras, me suena, es un clásico, pero claro, esa experiencia que yo también, pues a mí también me ha pasado, claro, tú dirás, a vender y tal, y dices, ostras, no es lo que yo pensaba,
Entonces, que ahora poder estar en el otro lado tiene también su valor. Y yo creo que es algo que los emprendedores no aprovechan, que es los BAs, los Business Angels, están no por el dinero, porque te ayuden, sino por el conocimiento que tienen. Claro, y los contactos y demás. Y yo creo que eso, en general, no se aprovecha. Y cuando tomas decisiones, pues, oye, queremos hacer esto, por esto, por esto. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Ah, yes. Es que es una llamada, ¿sabes? Sí, es un correo. Tal. Parece que el Business Angel sea el Capital Angel. Sí, no, sí, es de todo. O sea, escúchale. Sí, sí. No es solamente. Sí, además, normalmente es gente como más cercana, se supone que es gente que está cerca de ti también geográficamente. ¿Vale? Entonces, es gente con la que en teoría tendrías que quedar con bastante frecuencia. Claro. Y no es. Y eso para mí es uno de los errores de los emprendedores que más se cometen. Pues venga, vamos a hacer algo. Javi, tenemos de todos los primeros 200 capítulos del Late Show, muchas formas de... ¿200 cuántos? De 200 no, tenemos de los... Bueno, pero tenemos varios, ¿no? Hemos hecho un refrito de distintas formas de financiarse. Perfecto. ¿Vamos a verlas? Sí. Vale. Venga, señores, dentro vídeo. Nosotros tiramos de fondos propios porque, claro, al ser una importación también no estamos hablando de moldes, no estamos hablando de gran inversión. Entonces, trabajamos con buenos márgenes, sí, pero bueno, de momento fueron fondos propios. Y en 2014 ya hicimos una ronda. Bien. Y ahora estamos haciendo una ronda más grande después de la inversión de la multinacional. Ah, muy bien, muy bien. O sea que perfecto, todo bootstrapping inicialmente y luego ya ronda de inversión. Sí, es importante, porque si no luego diluyes mucho, tienes que siempre tener el control para ir a 300 por hora, porque hay mucha gente que al principio quiere coger mucho dinero, queda diluido y luego ya no tiene capacidad para decidir, bueno. Y la primera vez invertí muy poco, por eso fue una de las razones, porque crear un negocio físico ya sabemos que requiere muchísima inversión, porque tienes que coger un local, un stock sobre todo de producto, tienen unos gastos fijos bastante elevados y el tema de las tiendas es ubicación, ubicación, totalmente, etcétera. Y la primera vez invertí muy poco y eran ahorros. Propios, ¿vale? Con las novias. Con las novias ya necesité de crédito. Y en esta última ocasión, era una década. ¿Sí? Claro, por eso aprendiste. Claro, que es que no. La primera, pues no lo hiciste, y la segunda tal, lo que dices tú, acabaste. Luego hay aquí. Que trabajar para pagar las deudas. Exacto. ¿Y en la tercera ocasión? Y en la tercera ocasión también invertí poco. Pero también necesité de... Bien. Bueno, un promedio, ¿no? Sí. O sea, la primera vez fueron fondos propios, la segunda, pero pensaste, ostras, de aprender a quedarte aquí. Y la tercera dijiste, vale, voy a pedir, pero no nos flipemos. Voy a probar, a ver, o sea, probar. Entonces, ten en cuenta, yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces, en ese punto, yo lo que hacía era invertir todos mis ahorros, todo lo que yo había ahorrado allí en todos estos años, y yo ponía el dinero... Y entonces ellos ponían el trabajo. Y yo también el trabajo, claro. Yo estaba trabajando igual, pero eso es irrelevante. La cuestión es que ellos ponían el trabajo. Entonces, la empresa, en verdad, me quedaba yo la mayor parte y ellos se quedaban un pequeño porcentaje también. Ellos tenían, además del trabajo, pues un pequeño porcentaje. Muy bien. Sí, un modelo mixto interesante. Sí, bueno, no sé, ahora lo habría montado diferente. Entonces ahí dijimos, vale, pues yo vengo del mundo de las startups, ya tengo un poco de experiencia, aunque me estampé, pero he conocido a gente, ¿no? Entonces, desde el principio, cuando me fui a Seed Rocket, pues ya me preguntaban qué vas a hacer, qué tal, ¿no? Entonces les fui contando el proyecto y cuando les conté esto me dijeron, vale, pues queremos invertir. Entonces fue como, ostras, me he estado un año con ellos allí, con mi proyecto, no me han puesto ni un duro, ¿no? Y ahora que ven que va bien, obviamente, pues quiero invertir, ¿no? Claro. Pero es genial porque lo acelera un montón, ya los conoces, ¿no? Y es gente que yéndote mal, te han querido ayudar, pues entonces no dudas de su buena fe, digamos. Correcto. ¿No? Porque al final, si alguien te ayuda en un momento malo, pues que te ayude en un momento bueno, pues es más fácil. Y entonces hicimos una pequeña ronda de inversión, bueno, iba a ser pequeña, luego se alargó a 180.000 euros, ¿vale? Y entonces así empezamos, cogimos un local que estamos en Sarriá. Muy bien. ¿Fue un traspaso o finalmente desde cero? Un traspaso. Hasta ahora nosotros vivimos de financiación privada, entonces el modelo de negocio es mejorar el producto lo máximo posible, demostrar que el producto tracciona y que podemos conseguir el máximo de usuarios posibles y también escuchar su feedback para mejorar el producto. Y una vez lo tengamos equipo, producto, todo listo, entonces es cuando empezaremos a implementar los primeros modelos de monetización.
Y dijimos, vale, pues si lo único que nos dicen es que nos ayudan a comercializarlo, pues ahora tengo que buscar la financiación, ¿no? Claro. Empezamos a pensar, vale, pues unidades mínimas, ¿cuántas podemos hacer? Claro. 100, 200... Lo primero que piensas, ¿no? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Claro, y la pregunta mínimo, es, ¿cuántos sí. queréis producir? Claro, claro, como mínimo, ¿cuántos podemos producir o tenemos que producir para llevar unas cuantas en tienda, unas cuantas otras, pues poderlas vender y tener unas cuantas en esto y poco a poco claro. ir creciendo? Entonces dijimos, ostras, igual lo mejor va a ser hacer una campaña de crowdfunding, ¿no? Ajá. Porque así no tienes que invertir tú de tu bolsillo, aunque la inversión igual no es mucho, porque ya sabíamos que era un producto artesanal y íbamos a hacer 100, 200 unidades, pero dijimos, mira, si hacemos una campaña, estás validando mercado. Ah, aquí está. Exacto. Aquí está. Y eso es súper importante, porque yo siempre tenía esa duda, y supongo que es la duda que tenemos muchos cuando empezamos algo, que decimos, ostras, tenemos muy buen feedback de algunos, pero eso no significa que vaya a ser un éxito. Uh-huh. Entonces, muchas veces, alguna vez me pasó claro. de dudar de tu propia idea, ¿no? De decir, esto realmente va a funcionar, esto realmente va a tener mercado, va a haber gente que lo compre, uh-huh. que le guste. Recursos no, propios. No, empezamos los tres fundadores con 100.000 euros. Uh-huh. Fuimos, o sea, que cada uno puso... No, en total. O sea, total, financiamos ¿vale? la empresa con 100.000 euros. Bien. Y el objetivo era lanzar la primera versión del producto, bien. Encontrar los primeros clientes y demostrar a nosotros mismos y a potenciales nuevos socios que había un negocio muy grande ahí. Vale. Entonces, en esto estuvimos más o menos medio año en la cueva. Los tres... trabajando, encontrando clientes, programando, haciéndolo todo. Rezando que no saliera nada en esos seis meses. Bueno, ¿no? los íbamos viendo y luchando claro, para ser más rápidos que ellos, claro. ¿no? Y otros con 20 millones de euros y nosotros con 100.000, ¿no? Claro, sí, sí. Y hacia final de 2016, principios del 17, vimos que había algo. O sea, bien. La atracción del producto era muy buena, sin hacer nada de marketing digital, bien, sin bien. Hacer, sin invertir ni un duro en captar. Estábamos empezando a captar empresas por boca a oreja, un poquito, sí, viralidad del producto, de la comunidad de recursos humanos empezaba a darse cuenta de que existíamos, y entonces ahí fuimos a buscar una ronda de medio millón de euros, ajá. ¿vale? Fuimos a buscar Business Angels, los primeros, pues, conocidos ya de nuestras empresas anteriores, uh-huh. De los tres socios, y luego a partir de ahí, pues, fuimos un poco tirando del hilo hasta bien. Que llegamos al medio millón de euros. Levantar dinero es súper... te distrae mucho, yeah. ¿vale? Así que... Yeah. Nos pusimos a levantar dinero y cuando acabamos nos pusimos a no levantar dinero y a seguir vale. construyendo el negocio, y eso fue la primavera de este año. Muy bien. ¿Vale? Y con esto lo que hicimos fue montar un equipo. Ahora somos unas 18 personas en total. Ah, muy bien. La gran parte del equipo está en desarrollo y producto, porque claro. es nuestro gran normal. Activo es el software. Luego tenemos un equipo de marketing y un equipo comercial y un poquito de soporte financiero, recursos humanos, etc. Bueno, no está mal. ¿Has visto? Un poco de todo. ¿Eh? La gente se financia robando a abuelitas o pidiendo préstamos al banco. Abuela. Pero hay de todo. Oh. ¿No? Es interesante, es este mundillo. Por cierto, si alguien se ha preguntado quién es la persona que tenemos aquí al lado, escondida, es Sara. Vale. Le pagamos para que venga a hacer de extra. Pero no habla, no tiene micro. Vale. Un día hablaremos de ella, un día la traeremos al Late Show. Es como un teaser, esto es como un spoiler de esos que dicen, ah, este personaje que estaba en la primera película de tal, que entonces no, pero era la prota de la segunda. Un día será la protagonista, ahí la tenemos. ¿Eh? Javi, dime. Vale, imagínate que ya decís, vale, ya tengo la idea, he conseguido la financiación, empiezo a los primeros pinitos y tal, ¿no? Los primeros clientes son algo que es como un misterio para el que empieza algo por primera vez. Es como, sí. ¿de dónde va a salir no. alguien? Si va a estar interesado en comprarme y va a tener el poder económico como para pagarlo y las ganas y el interés como para pagar esto, ¿no? Tú, que has montado tantos proyectos. Volvemos al... esto es un text expander. Directamente es todo el rato lo mismo. Que has montado tantas cosas y tal, ¿no? Sé que depende de cada proyecto, pero... ¿cuál es la forma? Porque hay muchos canales. Facebook Ads, AdWords, SEO, pancartas en la autopista, da igual. Hay mil formas de darte a conocer, de tener lo que es exposición a un público para que ellos te conozcan, vengan y te compran, ¿no? ¿Cuál es la que le tienes más cariño de todas estas formas? De todas las fórmulas, yo creo que es el boca a oreja. Yeah, claro. Ya ves, al final sí, yo sí. creo que es un clásico y realmente pienso, ha salido varias veces. Es el más válido, que, ¿no? Sí, no, y además, ¿sabes? Yo creo que tiene un background, el tema del boca a oreja, que es que normalmente el boca a oreja suele ser gente de tu entorno. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, eso significa que cuando tú lanzas un proyecto, normalmente se lanza porque, como siempre digo, que es para solventar un problema que tú has tenido o que tiene alguien que tú conoces. Entonces,
el primer cliente en realidad tienes que ser tú. Claro. ¿Vale? Entonces, el primer cliente eres tú, que yo qué sé, pues tienes una web relacionada con hoteles. Pues obviamente, pues el primer alquiler del hotel lo haces tú. Un tema relacionado con alquiler de coches, pues el primer coche que alquilas eres tú. Vale. Y al final luego es eso, es, oye, mira, he lanzado esto con tus colegas, el test de mamá, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y cuando ya más o menos tienes eso, es jugar un poco con el boca a oreja de insistirle a tus colegas que hagan ese segundo paso. La oreja un poco obligado, de venga, va, comparte esto. Sí, mira, hace unos días estaba, o en alguna de las últimas WordCamps en las que he estado, alguien explicaba de mandar un mail a 100 contactos y pedirles a esos 100 contactos que se lo mandasen a 10 contactos más, como mínimo a 10. Vale. ¿Vale? Que ellos creyeran que les podría interesar. Sí, entonces, claro, eso te hacía que de golpe llegabas a un alcance de a lo mejor pues 1000 personas, tal, ¿vale? Un poco. Gratis. Sí, bueno, bastante gratis, sí, sí, pero claro, al final es recomendación. Claro, claro. Es decir, todo el tema de lo que luego se podría convertir en un modelo de afiliación, ¿vale? Pues es el paso previo, que es que ese primer entorno no va a ganar dinero gracias a ti, pero es ese mismo modelo, que al final el modelo de afiliación es bastante interesante y creo que podría ser la primera forma de llegar a los clientes. Al menos es la que a mí me gusta más. Obviamente luego puedes comprar publicidad, AdWords, Facebook, etc. Pero bueno, eso es como, vale, bueno, lo puedes hacer, es un tema de financiero. El tema del boca oreja, claro, es que funciona más a medida que vas haciendo más clientes. Entonces, claro, más clientes pueden recomendarte, más clientes, pero claro, al principio es esto, tienes que forzarlo un poco, es decir, bueno, a los círculos cercanos, tal, compartir, probar, hacer food, esto, friends, no sé qué. Family. Exacto, pero luego pilla una inercia muy fuerte, o sea, pilla una inercia al final que cuando la gente recomienda ya tu producto por iniciativa propia, que tú ya pierdes el control de eso, es ya... ¿De dónde ha llegado? Ya he perdido el control de, ¿y este cliente cómo ha llegado? Ese no lo conozco. Cuando empiezas, dices, ah, bueno, fulanito. Ok, bien, qué majo. No sé qué, manganito. Bueno, claro, evidentemente, cuanta más audiencia tienes y más gente llegas, pues más pasa. Yo cuando lanzo algún proyecto, alguna pregunta, vía DM, etcétera, claro, los primeros que se apuntan dicen, hostia, mangano, no sé qué, que también está apuntado, no sé qué, y vale. Pero hay un momento en el cual dices, hostia, ¿qué es este? Se me está yendo el arma. Ya, ¿quién es este? El momento. ¿Este es tuyo? Entonces, con francés. Este es tuyo. No, mira la base de datos. A ver, LinkedIn. No. Tercer nivel de conexión. No has salido, ¿no? Entonces te preguntas, ¡guau! Empieza ya a salir. Y poco a poco va bajando la progresión. Es de cada vez menos proporción de gente que conoces y más gente desconocida. Pues es lo normal, ¿no? Pero claro, evidentemente, la masa a la cual tú te puedes dirigir de inicio ayuda. Si son familia, full friends and family, pues será algo, pero si en Twitter tienes, yo qué sé, gente que te sigue porque quiere saber qué vas a lanzar y tal, y lo dices y lo ven 300.000, ayuda. Esa chispa inicial, ¿no? Sí, también, claro, ahí depende mucho de la marca personal, de quién eres para poder... Tú lanzas algo con WPD, por ejemplo. Sí. El día que lo lanzaste, al cabo de 20 minutos, te estaba entrevistando en mi podcast. Efectivamente. Claro. Fue, además, literalmente, Fue, lo viste y además lo mandaste. No sí, porque sé. Mandé un mail, hice ese modelo de mandar, miré todos y mandé un mail, no sé, a 50, 60 personas en plan, oye, he lanzado esto, gente del mundillo de WordPress, que sabía que tienen un WordPress o gente que sabía que tenía un blog. Oye, probad esto, dadme un poco de feedback. Ahí está. Y efectivamente, al cabo de 20 minutos, te entrevisto. Oye, venga, hacemos un Skype y tal. Pero fíjate que eso ya no es spam, no es publicidad, no es... No, es... Tiene este punto de colegueo, de... Sí. Joan, he montado esto. Sí. ¡Hostia! ¡Qué guay, lo he visto! Vente que te... Sí. Fíjate, no, yo no lo vi... Cuando recibo un correo tuyo, porque has montado más... He recibido más cosas, desde mapas del tiempo, no sé qué... de todo, he recibido de todo. Siempre me ha interesado. O sea, pues, hostia, a ver qué lanzado. A ver, ahora, ¿dónde está? A ver qué lanzado. Y con la esperanza un poco de... A ver si me encaja. Sí, papearlo y probarlo, ¿no? Porque igual es algo que no realmente no, ¿no? Pero piensas, yo no sé, claro, recibes lo del mapa de tiempo y dices, hostia, qué guay, ¿no? Pero bueno, claro, ¿qué voy a hacer? Pero lo de WordPress, ¿no? A ver, hostia, me hizo ilusión, ¿no? Y de estar y tal. Y creo que es algo que deberíamos hacer todos, cultivar todos un poco,
intentarlo. Yo el tema del trueque. O sea, confío mucho en el concepto del trueque, ¿vale? Del hoy por mí, mañana por ti, sí, sí. Ostras, pues lo mismo que esto que estábamos hablando. Tú recibes ese mail, pues seguramente pues el próximo mail que reciba de ti lo voy a abrir, ya. Voy a verlo, me lo voy a probar, aunque sea solo como early user sí. O beta tester, es decir, mira, solo porque me lo ha mandado Joan, lo voy a probar y a lo mejor a mí personalmente no me interesa, pero conozco a alguien o cuando alguien te pregunta, oye, ¿sabes de algo, de no sé qué? Y entonces, asocias automáticamente, pum, tal, y un poco va por ahí. Yo es que al final creo que los inicios tienen que basarse en eso. Si no se basan en eso, es muy difícil. O sea, sí, puedes tener un pulmón financiero y entonces directamente al primer día que lanzas, metes ahí 20.000 euros en algo y es que sea lo que Dios quiera. ¿Vale? También es un riesgo, claro. Así es muy fácil, jugar en modo fácil. Claro, claro, pero es como hacer trampa. Yo es como los juegos de hoy en día que puedes hacer en compras dentro de la aplicación. Que es o difícil y tal, o te compras el bono de no sé qué, entonces, claro, pagas 20 euros y ya está. Y entonces te pasas el nivel, pones no sé qué y de repente estás en el Candy Crush, ya te los ha acabado, ¿no? Para mí es un poco trampa, ¿no? Pero también es el riesgo de decir, vale, hago la super inversión en AdWords, invierto 20.000 tal, y resulta que aquí no contesta ni Cristo, ¿no? O pago influencers, por ejemplo, ¿no? Yo le hemos hablado antes de cabra, ¿no? Y me gasto 80.000 euros, por ejemplo, en influencers y después resulta que vendo 4 unidades de esto, del otro. Claro. Es un riesgo. En cambio, lo otro es, tengo feedback, de colegas que sé que lo van a probar y te van a decir a la cara lo que piensan, que eso es muy importante, sobre todo al inicio. Ahí está. Es que es muy si les gusta y lo recomiendan, es una influencia que no es en plan que llega mucha gente, a no ser que tengas un colega como Juan, pero cuando tú un colega dices, no, es que tienes que probar eso y estás ahí pico pala, es que lo prueban hasta para que te calles. Es como yo con Zapier, ¿vale? O con Stripe, ¿vale? Parece que tenga, o Apple, ¿no? Pero parece que tenga acciones, o afiliados, vete a saber. Yo no uso, en mi vida he usado afiliados, pero me hablan de Stripe, el otro día hice una integración, pues tienes que probar, es que ábrete la cuenta, o sea, ya, abre por tu y te abres la cuenta de Stripe, que verás, digo, de Stripe, de Zapier, porque verás qué tal, y vamos a vincular esto, yo soy muy fan de Stripe, he hecho verguerías de Dios, o sea, locuras y te lo pasas bien, pues para mí como unos pasatiempos, ¿no? Sí, sí. O con Stripe, que todos son buenas palabras y viniendo de PayPal, Stripe es como un cielo, ¿no? Pero es porque realmente crees en la marca, lo usas y te emociona. Bueno, es un poco, yo recuerdo cuando monté Google Manía en 2005, cierto. Un poco era eso, o sea, al final no había información sobre lo que Google hacía en aquella época, muy pre-salida bolsa y demás. Y al final era un poco el modelo de fanboy. Claro. Es decir, ostras, no hay mejor usuario que un usuario que está pendiente de lo que haces. Claro. ¿Vale? Pero claro, eso tiene ciertas implicaciones también, porque también no puedes decepcionar y hay que saber jugar mucho con eso. Entonces, al final, los early users son claves. O sea, claro. Primeros usuarios, primeros clientes. Tenemos también una recopilación de los 500 primeros programas de formas de encontrar esos primeros clientes, entre los cuales también algo muy interesante, no está en esta recopilación, pero lo buscaremos, Joan Artés, también hablaba de las primeras captaciones grandes. Sí, sí. Pues venga, ¿lo tenemos preparado, Francesc? Pues venga, dentro vídeo. A no ser que alguien diga, voy a probar un dominio aleatorio juntando varios nombres, no te van a conocer. ¿Cómo empezáis? Buah. Yo creo que fue el primer jarrón de agua fría. Sí, sí. Cogimos los diarios locales, la publicidad gratuita en sí, ¿vale? Empezamos, aunque somos un mundo online, dijimos, bueno, vamos a coger un Capgros, un Tot Mataró, Esta y vamos a ojear qué empresa tiene y qué empresa no tiene web. Y vamos a empezar a llamar. Bien. Hice una pequeña base de datos, el que tenía dominio y el que tenía web, pues para mejorarla, y el que no tuviera, pues era carné de cañón. Y aprovechabas el tema de cercanía local, ¿no? Exacto. Claro, somos de aquí, somos de Manhattan, ¿no? Tal y cual, estamos en el barrio, tal. Quieras que no ayuda, ¿no? Saber, bueno, los voy a tener ahí. La primera de todas, porque al principio, como muchos, piensas, bueno, tú te pones en internet y esto, como lo ve todo el mundo, estás ahí, bueno, te van cayendo y ves que... Que no pasa nada. Venga, y tú ahí, venga, escribir, venga todo y no pasa nada. Y no puede ser, no puede ser eso. Aquí ha pasado algo. Exacto. Y entonces,
me propusieron hacer una conferencia en la biblioteca de San Vicente. Y dije, me costaba mucho hablar en público, a mí siempre he tenido un poco... Y dije, nada, Cristina, tú te metes ahí y así vas superando. Claro, claro, sí, muy bien, muy bien. Y bueno, después de la conferencia se me acercó una chica y tal, y que era muy tímida, que le costaba mucho, y justo me... Porque las personas siempre que te aparecen es como que te ponen un espejo, ¿no? Uh-huh. Siempre te encuentras a las personas con las que te están reflejando cosas que tú también tienes. Y me estaba contando que se encontraba en la situación en la que, o sea, que le pasaba lo mismo que a mí al hablar en público. Bien. Y entonces le dije que le ayudaría y tal, y le ofrecí para hacer unas cuantas sesiones de forma gratuita, o sea, para hacer un proceso, bien, ¿eh? Pero limitado. Bien. O sea, de 4. Vale, yo sabía que con 4 habría resultados. No habría suficiente. Vale. Bueno, no, me refiero a que ella vería que... Pero empezaría, empezaría a poder ver las posibilidades que correcto, podía tener. Correcto, correcto. Y le dije que no se preocupara, que le ayudaría y tal. Hicimos las 4 sesiones, hice todo lo que pude, pero claro, le supo a poco. Uh-huh. Entonces me dijo, bueno, y ahora, si para seguir y tal, y entonces le hablé del servicio que ofrecía. Estupendo, estupendo. Y fue mi primera clienta. Muy bien. Así, no, es que Google es un mercado financiero, al fin y al cabo. Sí, sí. Y nada, lo que decías a los clientes, pues empezamos primero, pues somos un B2B, empezamos por conocidos y uh-huh. contactos. Hoy en día más de la mitad de las ventas es por boca a oreja, es decir, gente que nos llama. ¿Sí? ¿Aún? ¿Onda? Muy sí, bien. Gente nos ha llamado pues desde una de las empresas más grandes de México, uh-huh. un día nos llamó, oye, quiero trabajar con vosotros, pues adelante. Venga, ya estamos. Hasta pequeñitos que luego pueden crecer, es decir, tenemos yo siempre lo digo, ¿no? Me hace mucha ilusión porque trabajamos con startups que crecen y estamos detrás del crecimiento de algunas de las startups más conocidas en los últimos 3 años, hasta compañías pues, muy grandes, ¿no? Pues tenemos... Entonces, ya venía Fernando con un par de clientes como Hanem, Miniland y otros pequeños e-commerce que conocía, de amigos, conocidos y demás. Y yo lo que hice fue, al entrar, crear un pequeño, por decirlo así, proceso de venta al uh-huh. principio, en el que hacíamos bastante, por decirlo, call email, uh-huh. call emailing, todo automatizado. Muy bien. Era la única persona al final que estaba en ventas y lo que hacíamos era utilizar distintas herramientas para scrapear contactos de empresas, vale. etcétera, etcétera, hacer un poco de call email y demás. Y comenzamos a crecer, ¿no? Luego incorporamos en el equipo a varias personas, entre ellas a Sergi Espada, por uh-huh. ejemplo. Y gracias a Sergi Espada, que es consultor de e-commerce y demás, pero ahora está full time con nosotros, pasamos de un proceso en el que vendíamos de 15 a 30 días ¿sí? a un proceso en el que hemos vendido el producto en horas. ¡Guau! Wow, muy bien. Y los gimnasios, ¿quieres decir? Sí, sí. Sí, gimnasios. Sí, o sea, vas a Puerta Fría. Vale. Con la maletita, vale. con el bueno, teléfono. Bueno, tampoco tienen nada que perder, ¿no? No, sentido. Al final es el suceso, o sea, ellos no tienen que pagar nada. Vale. Al final está en una plataforma en la cual también es muy importante que tenemos las reviews, cada usuario pues pone muy bien, las notas. Muy bien. La mayoría de gimnasios dan un buen servicio, porque normalmente cuando hay una mala nota también les avisamos, oye, si hay una mala nota, ves cumplida, vale, etc. Vale. Pongo un TripAdvisor. Pero para ellos también les gusta porque están ahí posicionados, sí, señor, tienen sí, muchas sí. estrellitas y también está muy bien que estén en un portal donde hayan estrellitas, donde hayan buena nota. Y al final el gimnasio no le cuesta nada estar en nuestro portal, uh-huh. le indexamos también claro. a nivel de SEO y es ganador para él. No, no, o sea, para el gimnasio lo... Mira, yo lo pasé bastante mal. Yo tenía mucha ilusión y muchas ganas y un poco de inconsciencia, ¿no? Bien. Pero claro, yo estaba acostumbrado a vender y ya te digo, vendía bastante bien, pero claro, yo llamaba a una puerta y decía, hola, soy Deutsche Bank, y las aguas se separaban, yeah, ¿no? Claro. Y entonces yo podía, claro, de repente pasar a decir, hola, yo soy Yusol de Vila, ¿y usted quién es? Nah. ¿No? Entonces, bueno, pues lo que tuve que hacer es buscar una audiencia, entonces empecé a pedir que alguien me dejara contar mi historia, hacer mi conferencia, mis conferencias, mientras lo iba masterizando para que bien, fuera un libro, ¿no? Bien. Encontré pues voluntarios, uh-huh. la misma universidad me ayudó un montón, ¿no? Muy bien. Y a partir de aquí, pues bueno, empiezas a trabajar dando tu propuesta de valor. Uh-huh. Hay dos maneras de entrar, o por arriba o por abajo. Yo empecé por abajo, es decir, uh-huh. lo doy gratis bien, y empecé a buscar audiencias. Yo lo que necesitaba claro. es audiencia que me escuchara. A partir de aquí, pues salieron oportunidades de, oye, pues ven a dar la conferencia aquí. Oye, pues ven a mi empresa. Sí. O particulares que me decían, oye, pues ayúdame
ayudarme a mí a nivel particular también a alcanzar mis objetivos, ¿no? Y entonces, pues bueno, actualmente tengo una oferta que es B2B y B2C, es decir, trabajo para empresas ayudando a crear equipos de alto rendimiento a través de la formación, en el sentido más amplio de la palabra formación, ¿eh? No esta de yo enseño, sino yo hago que pasen cosas desde aula hasta outdoor o indoor vivencial, un concepto muy amplio de formación, o el B2C, que es ayuda a particulares en sus objetivos, que puede ser montar una empresa, cambiar de trabajo, reinventarse o lo que sea. La verdad que yo me lo tomé muy, de manera muy, muy tranquila y los clientes siempre me han ido llegando, siempre han ido encontrando por busca orgánica la página web y me escriben, hacemos sesiones de Skype y bueno, pues por fortuna, por boca a oreja, los unos se van recomendando a los otros y van llegando poquito a poco cada vez más.